fabricadora de hielo, no sé si se acuerdan, yo les pasé el video de que se había quemado la parte del Termetic. Ahora venimos a instalarla y a ponerla en marcha. El compresor está sin aceite, así que lo vamos a poner el aceite, se lo sacamos en el taller por la preparación que hicimos, ¿no? Y vamos a cambiar el filtro deshidratador, le vamos a hacer vacío todo el sistema y la refrigeración y la regulación de válvula termostática. Así que vamos a empezar. Acá tenemos el caño de alta y acá tenemos el caño de baja, que lo dejamos bien tapadito para que no entre ningún bicho, tierra. Vamos a ubicar la unidad motocompresora. Esta es la caja de comando donde se encuentra el relay voltimétrico, el capacitor de arranque y el de trabajo viene por fuera, que va abulonado. Vamos a ubicarlo en su lugar. Sacarle toda la parte. Donde tapamos todo para que no entren bichos, arenilla. Esto va todo soldado. Con varilla de zinc plata y auto. Vamos a poner los tacos para darle altura. Esta es una unidad motocompresora de un HP que le pertenece a la fabricadora de hielo en cubito tipo rolito.
vamos a sacar el capuchón de la llave de servicio para poder enroscar nuestro manómetro. Y vamos a proceder a soldar con la microoctógena y varilla de símil plata. Prendemos la autógena y vamos a soldar bien para que la símil plata derrita. No se olviden de siempre doblar la puntita para poder soldarle atrás. Ahora vamos a soldar la línea de alta compresión. Y ahora soldamos. Doblamos la puntita. Así, para poder soldar de atrás. Listo. Ahí soldamos los dos carros, alta y baja, los dos conductos. Ahora la vamos a conectar eléctricamente. Vamos a poner el capacitor. Este es el capacitor de trabajo. Esta es la ficha de interconexión. Vamos a ponerle el forrito térmico. Ahora le vamos a pasar unos precintos. Ya vamos a colocar
marcha. La ficha. Los 20. Con su correspondiente descarga a tierra. Y acá vamos a conectar el forzador. Acá tienen el capacitor de arranque y el relay voltimétrico. Capacitor de arranque, relay voltimétrico, que es el encargado de desconectar el capacitor de arranque en el momento de arranque de la unidad motocompresora. Bueno, ahora vamos a colocar nuestro mano vacuómetro en la llave de servicio. Esto se llama llave de servicio rotablock. Se llama rotablock porque si nosotros aflojamos la tuerca central, podemos girarla y darle la dirección a los cañones donde queremos. Ahora le vamos ya a preparar con la bomba de vacío antes de cambiar el filtro deshidratador molecular. Dejamos preparado nuestra manguera con nuestra llave de corte rápido, ya todo habilitado, y la bomba por prender. Y ahí cambiamos el filtro deshidratador molecular. Al último. No antes. Le vamos a poner un filtro de primera línea, de primera marca, molecular. Y tenemos que respetar la flecha. Sería la dirección del líquido, acá sale del tanque recibidor, o sea que el filtro va así. Ahora la ajustamos. El ajuste es con una mano, no con las dos. Ahí.
arremamos con las dos y después ajustamos con una sola. Ahí giramos la llave, tenemos otro ángulo y ahí ponemos en marcha la bomba de vacío. Acá nos indica el vacío que está haciendo. Y vamos preparando la carga de aceite. Vamos a ponerle aceite anticongelable. Va medio litro. Así que... los 250 centímetros cúbicos, cerramos nuestra llave de corte rápido, apagamos la bomba, desenroscamos un niflecito de carga, sumergimos en el aceite, habilitamos nuestra llave de corte rápido y ahí lo va a ir tomando por vacío, por succión, la succión que hizo la bomba, ¿no? Ahí corto para que no me entre aire. Vuelvo a poner 250 centímetros cúbicos de vuelta. Volvemos a que tome todo el aceite. Con cuidado que no chupe aire. Sacamos la valvulita, todavía está en vacío, y ahora terminamos de hacer el vacío. Prendemos la bomba, primero no abrir la llave porque la bomba está descargada. Contamos hasta 3-4, ella se hace auto vacío, recién ahí abrimos la bomba. Y ahí la vamos a dejar un rato que termine el vacío. Así que terminamos el vacío y seguimos, amigos. Cerramos la llave de corte rápido. Ya tenemos el vacío hecho. Esta es la llave de corte rápido, ¿no? El vacío está desde acá para acá. Tapamos la bomba. Colocamos el tubo de refrigerante ecológico 134A y en fase gasificada, podemos hacerlo en fase líquida también, ¿no? Pero como la carga es lenta, abrimos el tubo, purgamos este pedacito. Para que no entre este pedacito de aire al sistema y ahí habilitamos la llave. Mientras
se va haciendo la carga despacito. Vamos a mientras se va haciendo la carga despacito, vamos a ponerle el fijador al filtro para que la vibración no lo mueva. Y pueda romper una pestaña. Lo fijamos bien. Ahora vamos a poner los precintos. Para darle hermetismo al retorno para que refrigere la unidad motocompresora. Suelto. Acá la caja la vamos a poner, la caja de comando, ¿no? Le vamos a poner tres precintos unidos y la abrazamos al capacitor de trabajo, para que no vibre nada más. Ahí quedó. Cortamos las puntitas. Acá le podemos poner otro. Y está en condiciones de ponerla en funcionamiento. Ponemos la pinza amperométrica, no en la entrada. No en la entrada, porque si no va a tomar los consumos de los motores de agitación, sino que seguimos el cable y esta sería este sería el de la unidad motocompresora. Entonces agarramos un solo polo, no los dos, si no cerramos un circuito, uno solo. Y ahí tenemos para medir el amperaje. Y ahora ponemos en marcha el sistema. Acá tenemos el consumo amperométrico. 287, 294, es por fluctuaciones de la red. Y el equipo me está pidiendo refrigerante, entonces vamos a cargar despacito. Para que no sufra la unidad motocompresora. Ahí vamos viendo cómo está haciendo fuerza y empezó a comprimir.
360, 354 por fluctuación de red eléctrica. Y vamos a ver si ya empezaba a enfriar, porque sentí que cerró la válvula, dejó de soplar en forma fuerte. Sí, ya empezó. Acá ya empezó a enfriar. Vamos a cortar el agitador para que podamos hacer la carga de refrigerante bien, porque si no, no la vamos, vamos a tardar mucho tiempo. Entonces cortamos el agitador, hay que no se agite, entonces el agua está estática y hace que el refrigerante no se esté gasificando cada vez que pasa por cada pico. Una vez que terminemos con la carga, ahí lo ponemos en funcionamiento el agitador. Ahí ya empezó. Ahí empezó ya a congelar. Esta es la válvula termostática. Válvula termostática con compensador automático. Ahí inyecta y desparrama hacia ambos lados la parte de fabricación de cubitos. Ahí ya lo empezaron a congelar. Cuando terminemos de hacer la carga de refrigerante, ahí recién ponemos el agitador en funcionamiento. Porque si lo dejamos puesto ahora, está continuamente gasificando, no nos va a dejar nivelar la carga como tiene que ser. Ya viene el retorno por línea de succión. Ahora lo va a atrapar el sensor este, que pertenece a la válvula termostática, lo va a atrapar y va a hacer cerrar de golpe la válvula, y ahí le da la consistencia de frío y se empiezan a hacer los cubitos parejos. Vamos a ver qué presión tiene y qué amperaje. Tenemos una presión en este momento de 19 libras, 18,5, 19, con un consumo amperométrico de 4,25, 4,16, fluctuación de la red eléctrica. Y un retorno. Vamos a regular la válvula expansora. Sacamos el capuchón. Siempre con dos llaves, porque pueden arrancar una pestaña. Ahí. Sacamos el capuchón. Y la cerramos un cachitito. Un cachitito sería un cuartito, miren. Ahí. Y ahí le vamos dando el punto exacto de licuación al refrigerante. Tanto sea de subida, de bajada y estática. O sea, cuando la están reparando, ¿no? Después no hace falta. Vamos a ver la carga refrigerante. Estamos en
16 libras con un amperaje de 410, 420 fluctuando por la red eléctrica. Bien, retorno en línea succión. Perfecto. Amigos, en un ratito seguimos. Ahí ya tenemos todos los picos blancos. Todos. Así que ahora podemos poner en funcionamiento el agitador. Ponemos. Tengan mucho cuidado cuando manipulen la corriente. Ahí pusimos el agitador. Ahí ya empezó a agitar el agua. Ya llevamos casi 17 minutos, están prácticamente hechos, ahora el agitador va a empezar a tocarlos y ahí se va a producir la caída de la primera producción de los 64. Cuando los agitadorcitos estos toquen los cubitos, porque se van engrosando, el motorcito este trabaja con un péndulo. Entonces, al trabajar como un péndulo, esa varilla de acero inoxidable que está allá abajo, esa hace que el micro switch produzca la bajada. Ahí ya están hechos. Ahí empezó a rozar, ahí empezó ya a balancearse el motorcito. Es porque las paletas, las paletitas, ya están tocando el grosor del hielo. En cualquier momento traba el motorcito y el mismo motor hace que habilite la solenoide de gas caliente, que es esta que está acá, envía el gas caliente al evaporador y ahí se produce la caída. Ahí se produjo la caída. Los 64 cubitos. Ahora empieza la subida de bandeja nuevamente. Ese humito que se ve es el gas caliente que seca los piquitos que tienen agua. Y ahora habilita la llenada de agua. Esa agua proviene de un receptáculo donde ya el agua está fría, no es que venga de la canilla, sino que tiene un receptáculo y una bomba elevadora, que son bombitas de lavarropa, ¿no? Por supuesto. Son chiquitas, trabajan muy poquito tiempo, así que no le hace nada. Ahora el flotante
va a cortar, y el micro switch, que es este que está acá, este, va a poner en funcionamiento todo. Ahí ya está llegando al borde, ahí va a conectar, listo. Empieza todo el proceso nuevamente. Así que el trabajo ya lo podemos dar por terminado. Vamos a ponerle la tapita a la válvula y la vamos a ajustar. Ya la regulamos, le dimos un cuartito. A ajustar, siempre tiene que estar bien apretadita porque tiene un O-ring y puede perder. Vamos a poner la tapa superior. Que no le ataque el calor, y vamos a cerrar el tubo. Ya la llave corta rápido, está cerrada hace rato, ¿no? Está trabajando con 14 libras. Ponemos el capuchón, queda consumiendo 370, 380, así que está perfecto. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, el armado y la puesta en marcha de esta fabricadora de hielo. Así que vamos a seguir haciendo videos para que puedan aprender. Les mando un abrazo y que Dios los bendiga a cada uno en el lugar donde estamos. Así que nos estamos viendo, amigos. Hasta luego.